Aquí lo que estamos viendo son las imágenes de lo que es ya el 2022, con esas coberturas de aros que parecen de un ferrocarril o parecen de un camión, con lo que es la configuración aerodinámica en lo que es la parte del alerón delantero, donde hay solamente tres aletas, tres deflectores, primero uno plano que es el splitter y luego dos que son ajustables. Y luego de eso tenemos ya la configuración de lo que son los pontones y el efecto suelo. El efecto suelo es el mayor cambio, o que regresamos al efecto suelo, en los últimos 30, 40 años de Fórmula 1. Los túneles de viento están restringidos en cuanto a horas, y los equipos que no han tenido una buena clasificación tienen más horas de túnel de viento. ¿Saben quién es el beneficiado? Ferrari. Este es Tsunoda-san, Yuki Tsunoda, el japonés, el engreído obviamente de Honda, que es quien tiene los motores. Es un muy buen piloto, muy buen piloto. A comienzos de año, Ross Brown y todos pensamos que este iba a ser la sensación, Yuki Tsunoda, del 2021. No lo fue, al final se recuperó este Gasly. Vamos a ver qué tiene que decir. El 803 es un auto diferente, diferentes regulaciones. Básicamente es muy diferente. Y sobre todo me tengo que, aparte de lo que es el volante, es un sentimiento único descubrir estos nuevos autos. Ven cómo se sienten en la pista. Obviamente las condiciones, estaba lloviendo aquí, pero nos dio una oportunidad de poder tener un buen sentimiento de lo que es un feeling de lo que es el auto y poder probarlo. Dice Pierre Gasly, buenísimo piloto. También otro de esos que ha regresado y nos expresa cómo se tiene que adaptar. La adaptabilidad va a ser el punto básico de los pilotos y de quien gane. Gane es el que mejor se va a adaptar a explorar las posibilidades y tener una idea de cómo el auto reacciona a las diferentes puestas a punto y la performance. Personalmente, dice Gasly, quiero ganar otra carrera. Ganamos en el 2020. Quiero ganar una en el 2022, mantener la consistencia del año pasado, estar entre los top 5 o 6 y ahí poder tener también un mejor resultado en el campeonato de constructores. Yuki Tsunoda nos dice que al principio tuve un buen resultado y después la primera parte de la temporada perdí mi confianza, sobre todo en el choque en Imola, y ahí entonces empecé a tratar de traer de vuelta mi confianza. Todavía no estoy 100%, pero ya estaba a punto de tener buenos puntos para el equipo. Así que estoy contento. Esta temporada para mí he aprendido muchísimo. El año pasado puedo decir que la confianza que no tenía está regresando, así es que no he tenido que sufrir tanto en realidad o trabajar tanto. Ha sido la confianza que la perdí, así que definitivamente, y lo sigue repitiendo, y eso es lo que todos sabemos, lo que es la confianza en ti mismo vale un segundo por vuelta, lo decía Ecclestone de Schumacher, es un segundo por vuelta, es la confianza en ti mismo. Eso es lo que Yuki Tsunoda ha estado trabajando, ha estado para traerlo de vuelta, carrera a carrera, poco a poco, muy bien manejado. Lo trajeron de Milton Keynes, donde estaba viviendo, a Tsunoda-san, y se lo trajeron aquí a Faenza, a la fábrica, y cambió. El chico cambió totalmente. Y tiene todo lo que es el apoyo y la confianza de Honda. Así que ahí lo tienen, un primer vistazo en la lluvia es el Alfa Tauri, el ex Toro Rosso, el, por supuesto, Minardi. Esto estamos en Automundo, donde estaremos transmitiendo el Datacast, pura telemetría, 100% telemetría. Están invitados gratis a verlo en nuestras plataformas de Automundo, en YouTube y en Facebook. Y pueden ver ustedes la carrera en televisión, van a cortes comerciales, pero la telemetría continúa. Vámonos con Franz Tost, quien es el jefe. Es una nueva regulación. Cuando vi el auto hoy día por la primera vez en pista,
dije, esto es un área nueva, desconocida en Fórmula 1, y creo que va a ser muy emocionante porque el auto está fantástico. Lo vi, he visto también los otros autos y creo que han causado una muy buena impresión y que sean rápidos. Vámonos ahora que en la parte técnica, este año en la escena de Fórmula 1 no hemos tenido, no recuerdo nada en 20 años que estoy en este negocio, de un cambio tan grande como el que tenemos para el 2022. El proceso de desarrollar nuevos autos, los retos, aerodinámica, regulaciones, muy grande el cambio en la filosofía aerodinámica con un efecto suelo, que es el piso, que es tan diferente a lo que es la evolución constante del paquete del auto, y eso es lo que vamos a hacer. El foco va a estar ahí en lo que es la aerodinámica, el efecto suelo, optimización, aprender de lo que tenemos todo como equipo y ahora volcarlo en este proceso de reevaluar siempre cada punto de los diseños sobre un periodo de tiempo largo que va a ser la temporada. La evolución no va a parar, automundistas. La evolución no va a parar. Efecto suelo es que es el ala invertida. Un avión vuela, este tiene ala invertida, se pega al piso, ya no está el famoso rake ese que veíamos en, sobre todo en Max Verstappen en el Red Bull, que de atrás estaba levantado, que parecía que el auto tenía un problema de suspensión. Las suspensiones van a ser también cambios. Aquí estoy notando que en el halo tiene una especie de aletita difusor, Tsunoda San, y eso es lo que vamos a ver durante todo el año. Vamos a ver una constante evolución del efecto suelo en cuanto a aerodinámica, que no tiene mucho que pueden ellos jugar. No hay mucho que se puede jugar. Y todo esto está diseñado para que detrás del auto, la estela, salga un aire limpio y no un aire turbulento, sucio. El aire limpio no te permite acercarte. El aire sucio sí permite acercarte. Y esta turbulencia que vamos a tener ahora, para que la entendamos bien, es que salga aire sucio, vectores movidos detrás de lo que es los difusores traseros, para poder que succionarte. Si ustedes van en la carretera y están atrás de un bus o un camión, van a ver que el auto se les mueve si se pega mucho a la parte trasera y el auto se mueve. Esa es la turbulencia del aire sucio que te permite aspirarte. Estamos en el Automundo, soy Jorge Kecklin, están invitados al DataCast 100% telemetría en nuestras plataformas de automundo.com, YouTube y Facebook, donde estaremos transmitiendo al segundo. Y por supuesto, ustedes pueden ver la televisión con las imágenes, pueden estar viendo su Twitter, pueden de lo que están hablando los equipos, pero aquí en Automundo les tenemos el DataCast desde el 2020. Somos Primicias Automotrices. Soy Jorge Kecklin, un hermano peruano uniendo a toda Latinoamérica con el grito de guerra, verde, 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 acompañado del drama, la acción y la velocidad. Nos vemos. DataCast en Automundo.